asesinada en la ciudad de Medellín, Griselda Blanco, a quien en los años 80 la llamaban la reina de la cocaína. Ella había purgado una condena en Estados Unidos. Jairo Calle. Dos sicarios motorizados asesinaron esta tarde en el barrio Belén, al suroccidente de esta ciudad, a Griselda Blanco, la mujer de 69 años, quien había pagado una condena de 20 años en los Estados Unidos. Recibió dos tiros en la cabeza cuando salía de una carnicería en compañía de una nuera embarazada, quien resultó ilesa. Llevada en un vehículo a la unidad intermedia de Belén, la mujer falleció cuando recibía atención médica. En la década de los 70, Griselda Blanco fue la primera colombiana que se dedicó al tráfico de estupefacientes en Estados Unidos y fue la creadora de la ruta Colombia a la Florida, que luego heredó el cartel de Medellín. La justicia estadounidense la condenó por conspiración para introducir cocaína en ese país y tras dos décadas en la cárcel recuperó su libertad en 2004 y fue deportada a Colombia. Soy Griselda Blanco, soy la reina de la coca, la que inventó el negocio de la cocaína, la que incendió este país.